¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy César Aldama y les traigo el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. Podríamos empezar hablando del decálogo para el regreso a la nueva normalidad, o de que la OMS ya confirmó a López-Gatell en el panel de expertos, o de la nueva insistencia del presidente para dejar de lado los temores y recobrar la libertad para empezar a salir. Pero lo importante es que hay más de 20.000 contagios activos identificados, ya rebasamos los 17.000 muertos y no habrá vacuna durante meses. La salud de su familia depende de que usted se cuide y los cuide, porque el gobierno va a seguir empujando para reabrir. Pues hoy empezamos lo que la jefa de gobierno llamó transición hacia el semáforo naranja, lo que significa que mañana regresa a la actividad la industria manufacturera con sus más de 340.000 trabajadores. El jueves regresarían los comercios de barrio, peluquerías, papelerías y así. El próximo lunes ya se pondrían los tianguis y el 28 al cine, aunque con capacidad reducida y medidas de prevención. Ese es el plan, pero si no se confirma la tendencia a la baja de los contagios, pues todo se recorrería por lo menos una semana más. Parece una buena noticia, pero solo nos da perspectiva. Ojo, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos firmaron un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para garantizar la compra y distribución de 300 millones de vacunas para la Unión Europea. La empresa declaró ya haber firmado acuerdos similares con Reino Unido y Estados Unidos, lo que haría pensar que la vacuna está casi lista, pero no prevén que esté disponible antes del último trimestre de este año. Así que andaremos en la calle sin vacuna por lo menos 3 meses más. Y cerramos con esta. Tampoco es buena. Usted dirá, en Quebec, Canadá, crearon el primer bosque cementerio. Sí, se trata de una extensión de tierra donde la empresa funeraria BIOS entierra, o se puede decir que siembra, las urnas biodegradables con las cenizas de personas e incluso mascotas cremadas y una semilla. Así que al paso del tiempo nuestros restos acaban siendo un eucalipto, un roble o algún otro árbol. ¿Qué le parece? ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? En el mundo se van a recrudecer las protestas contra el racismo y la brutalidad policial ahora por el asesinato de Rayshard Brooks en Atlanta. Y aquí la insistencia del gobierno para retomar las actividades económicas y el decálogo del presidente López Obrador. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Cuídese.